Familia, buenos días, ¿cómo está usted esta mañana? Saludos, tengamos hoy una semana venturosa y de grandes éxitos. Bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de las redes sociales. Les saludo hoy lunes 24 de abril, estamos usted y yo transitando en el día número 114. Faltan 251 días para decir adiós a este año 2023. Es lunes, vámonos con ánimo y buena actitud. Las noticias del día de hoy: el ejército estadounidense completó la evacuación del personal de la embajada de Estados Unidos en Sudán. Además, vaya revuelo que causó la salud del presidente López Obrador tras cancelar abruptamente su gira aquí en Yucatán y luego confirmar que dio positivo al COVID-19. También le voy a platicar este lunes que desde hoy se paraliza en todo México, vaya, finalmente en México, la producción de autos, y esto ocurre en Puebla durante 4 semanas. Temas importantes, pero antes vamos a conocer la información del Servicio Meteorológico Nacional. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Porque esta mañana amanecimos con la llegada desde la madrugada de un sistema de tormentas eléctricas y algunas lluvias que ingresaron por la parte noroeste de la península de Yucatán. Le platico, estas tormentas están de alguna forma asociadas a un frente frío que no llega a Yucatán, ya que permanece estacionado o semiestacionado en el Golfo de México, pero mantiene inestable en esta zona. Según los pronósticos, será una semana con altas temperaturas, pero toda la entidad yucateca finalmente estaría bajo los efectos también de el calor, la suma de algunas tormentas eléctricas que desde mañana ya se podrán observar también con la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional. Así que será una semana con calor y con descargas eléctricas a partir de este lunes, según se observa en la imagen satelital. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Vamos ahora a conocer las 3 noticias de esta mañana. Información local en Yucatán. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo al COVID-19 por tercera ocasión, por lo cual suspendió abruptamente su gira de trabajo aquí en entidad yucateca de ayer domingo. Mire, pese a que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, había asegurado que eran falsos estos rumores de un desvanecimiento y que no era cierto que el titular del Ejecutivo se sintiera mal, de hecho confirmó que continuaba en gira de trabajo aquí en Yucatán. Bueno, pues en cuestión de minutos fue contradecido por el propio presidente López Obrador, quien publicó en sus redes sociales que sí se sintió mal y esto lo obligó a cancelar su agenda de trabajo y regresar inmediatamente a México, confirmando que por tercera ocasión tenía COVID. Entonces desmintió o finalmente se contradijo entre el vocero y el presidente. Las primeras versiones apuntaban que el mandatario López Obrador habría sufrido un infarto aquí en Mérida y fue trasladado en ambulancia aérea a la Ciudad de México. Esto no fue confirmado, es lo que se estuvo especulando. Extraoficialmente se rumoró que 4 aviones salieron de la ciudad de Mérida al mismo tiempo con destino a la Ciudad de México, uno de los cuales, de acuerdo con fuentes extraoficiales aeroportuarias, habría sido una ambulancia aérea que partió de la base aérea militar número 8. Así que vaya polémica que se desató el día de ayer por el tema de la salud del presidente López Obrador. Información internacional. Noticia internacional relevante. Información internacional, le platico, el ejército estadounidense ha completado la evacuación del personal de la embajada de los Estados Unidos en Sudán, haciendo un exhorto, una invitación para el fin de esta violencia desmesurada que se vive en esta nación africana cuando 2 líderes rivales luchan por el poder, según confirmó el presidente Joe Biden. Estados Unidos dijo que por el momento no hay planes de que el gobierno coordine la evacuación de estos 16.000 estadounidenses que están atrapados, que se estima que siguen finalmente en esta zona de conflictos en Sudán, señalando que la situación al momento es demasiado peligrosa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también comentó que ha estado recibiendo varios reportes de forma regular por parte de su equipo sobre las labores para poder apoyar y asistir en esta medida de lo posible a los estadounidenses que siguen, insisto, atrapados en esta zona de conflictos en Sudán. Información.
Noticia nacional relevante. Noticia nacional, bueno, pues desde hoy se paraliza en México la producción de autos en Puebla durante 4 semanas, y esto es debido a la escasez de componentes para la producción de estos vehículos. Se trata de la planta de autos Volkswagen, donde finalmente se da a conocer el día de ayer que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz habría informado y confirmado que los trabajadores asignados a este importante segmento en los 3 turnos laborales estarían recibiendo solamente un pago salarial diferenciado en cada una de estas 4 semanas que estaría durando finalmente este paro de labores en esta empresa automotriz. El paro inicia hoy 24 de abril y concluirá el 21 de mayo. La reanudación de actividades en esta planta está prevista para el próximo lunes 22 de mayo, claro, siempre y cuando estén garantizados los equipos y materiales suficientes para que los obreros puedan desempeñar su trabajo. Es lunes, ¿y qué le parece si juntos vamos a conocer la imagen que en las redes sociales se mueve con tendencia? La imagen viral del día de hoy lunes, la vemos juntos. La vida da muchas vueltas. Recuerde que siempre es fundamental mantenerse informado de todo el acontecer noticioso, tanto local como social y político. La información precisa se la comparto esta mañana a través del periódico digital Eclipse Prensa, un periódico que usted puede leer todos los días de forma gratuita ingresando al portal www.grupoeclipse.com.mx. Recuerde, solo información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las 3 noticias más importantes para iniciar esta jornada de hoy lunes, el decreto del día de hoy. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Atrévete el día de hoy. Soy Antonio García. Gracias, muy amables, por regalarme, sobre todo este lunes iniciando la semana, esta gran oportunidad de saludarles, de informarles, sin especial y mayúsculo placer el que me provoca poder leer todos sus comentarios. Despido, por supuesto, esta transmisión realizada a través de estas plataformas digitales de noticias, como son el canal de YouTube, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en Instagram. Usted lo sabe, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. ¡Feliz lunes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!